...el IBEX 35 sigue sin reaccionar... ...penalizado por la crisis en Cataluña... ...el selectivo ha intentado rebotar hoy... ...pero finalmente ha cerrado la sesión... ...con leves subidas del 0,05%... ...que no le han permitido recuperar... ...los 10.300 puntos... ...si este miércoles eran los bancos... ...los principales perjudicados por la tensión... ...entre el Estado y la Generalitat Catalana... ...hoy han liderado las subidas del índice... ...de hecho CaixaBank ha sido el valor más alcista... ...con una subida del 2,24%... ...le han seguido BBVA, Santander y Bankia con subidas superiores al 1%. En la parte baja de la tabla, ArcelorMittal se ha dejado un 2,86%. Siemens, Gamesa e Indra también han caído cerca de un 2%. Las bolsas europeas asimilan también la decisión de la Reserva Federal Estadounidense de este miércoles, que comunicó que comenzará a reducir su balance en octubre y dejó la puerta abierta a una subida de tipos en diciembre. El euro también se recupera de la decisión de la Fed y cotiza en los 1,19 dólares. Esto es todo. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.